¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan las cosas? Soy Guardinejo, aquí estamos de vuelta. Sí, señores, hoy les traigo una bella mod súper interesante para nuestra aventura disponible para Minecraft 1.6.2 y otras versiones Forge y Fabric. Si no tienen idea de cómo instalar mod, arriba aparece la notica. Bueno, estamos aquí en la penumbra y la mod de hoy es especial para darle iluminación a nuestro mundo, para saber exactamente cuántas antorchas hay que colocar y así no pasarnos y sufrir de la por tener muchas antorchas. Sí, porque el juego tiene que calcular la iluminación en el mundo y eso afecta el rendimiento. Así que mientras más antorcha desordenada, más lag nos puede dar. Para eso, primero nos vamos a opciones, controles. La mod es súper especialísima, tiene un solo botón súper elegante, que es Light Overlay. F7, el botón tiene que estar en blanquito para que funcione correctamente y nos aparezca esto. Por defecto, si unimos F7, aparece una grilla amarilla que nos indica la calidad de la iluminación. Aquí nos indica que no hay iluminación, que es nivel 7 por la luna. Ahí está la luna. Si nos acercamos a una zona iluminada, ahí está. La grilla amarilla se va a atenuar dependiendo de la cantidad de iluminación que hay aquí. O sea que la antorcha ya para acá ya están bajando la calidad. Y eso nos indica que se puede spamear alguna cosa aquí. Con porcentaje puede ser bajo, porque está en amarillo. Ahora sí, el asunto es cuando se pone rojo, es cuando no hay iluminación. Vamos por aquí de una cuevita. Aquí está la cueva. Miren esto. Esto puede dar lag si andamos trabajando así, pero si estamos haciendo cositas normales, no va a pasar nada. Miren. Amarillo porque ahí pega la iluminación de la luna. Y si nos vamos de este lado, miren, rojo. Eso indica que se va a spamear algo aquí cuando estén generando los enemigos. Así que aquí es súper seguro que vamos a tener algún zombie o enemigo spameado. Listo. Si hundimos F7 de nuevo, se va. Y si ponemos esto de día, ¿qué pasa acá? Vamos a ponerle día. Team set day. Aquí indica el nivel de iluminación. Recuerden que los enemigos no se van a spamear en el día, al menos que tengamos una mod que cuando haya cierta iluminación en el día se spamee. Si colocamos una antorcha, automáticamente desaparece y nos muestra todo el rango que abarca la antorcha que cuando descubre el bloque para que no se spamee nada. Vamos a poner esto de noche. Dime set night. Listo. Ponemos una buena iluminación. Automáticamente se quita la grilla, así que sabemos, ah no, aquí puedo colocar una antorcha. O más lejos, calculamos, ah no, ¿cuántos bloques? Tanto. Entonces voy a colocar una por aquí. Ah, mira, está cubriendo aquí. Vamos a colocar otra por aquí. Ah, no, no, vamos a rodarlo un poquito de este lado, un ejemplo. Ya cubrimos esto, no, no, más en la esquinita. Más aquí en el bordecito. Ah, perfecto. O sea que aquí con tres antorchas cubro todo y no hay que andar colocando antorchas a la loca. Y nos reducimos el lag. Vamos a seguir con un pequeño ejemplo y ya para terminar, al final veremos las configuraciones. Si colocamos un farolillo, ahí vemos la calidad de iluminación. Buena. Pero si colocamos un farolillo de almas, no ilumina mucho, así que esto no va a iluminar demasiado. Si colocamos una fogata, ilumina bien. Pero si colocamos una hoguera de almas, muy poco. O otro bloque, cualquier bloque de otra mod, no importa. Miren. Ahí sabemos si está iluminando bien. Si lo colocamos aquí o si lo colocamos en el piso. Mira, perfecto. Ya, eso es súper sencillo, fácil y práctico con esta mod. Ahora sí, nos vamos a las configuraciones o guardar. Hay que guardar porque la configuración está aquí in-game y eso es bueno. Esta mod lo permite. Vamos aquí donde dice mod. Vamos aquí donde dice overlay. Y veis que aparece configurar. Por defecto nos recomiendan que si tenemos un computador malo, o sea, patata, activar el modo caching para reducir el lag cuando estemos calculando el F7. O cuando tengamos muchos bloques, cuando estemos viendo demasiados bloques, podemos poner muchos más bloques, ¿no? Que me muestre 64 bloques a la redonda cómo está la iluminación. Pero eso ya es una brutalidad. Dejamos aquí en 16. Que me muestre números, la calidad de iluminación, se los voy a mostrar. Vamos a dar esto aquí. Guardar y vemos las otras configuraciones.
que va a mostrar números cuando la iluminación es mala. Dimos F7. Miren eso. Aquí indica que 14 es lo más alto. Si colocamos este bloque aquí abajo, 14. Si colocamos la fogata aquí, 14. Oh, que tiene un rango bastante alto de iluminación. Si colocamos este farolillo, es poquito, miren. Un farol grande, bastante. Si nos acercamos a la villa, qué maravilla, miren eso. Ahí están los números. Debajo de 7, o sea, cuando comienza con 7 es porque ya la iluminación es mala. Y 0 es malo, sí, técnicamente es el mismo amarillo, pero aquí lo muestra todo en rojo. Ya, así que ahí se va a spamear algo, como les dije, pero cuando está súper rojo, cuando hay buena iluminación, es cuando le muestro el ejemplo acá abajo. Acá no muestra ese indicativo. ¿Veis que todo está en rojo? Bueno, parece un poquito de rojo más oscuro. Creo que más oscuro. No, igual. No cambia absolutamente nada. Ese es lo raro. Vamos a darle a otras configuraciones. Guardamos. Mod. Overlay para que lo vean todo. Configurar. Vamos a quitar números. Voy a mostrar línea debajo del agua. Si queremos alguna iluminación debajo del agua y ver que está muy bien. El color secundario es por una iluminación de otros objetos en ciertos... zona, vamos a colocarlo aquí en nivel 6. Que cuando la iluminación sea debajo de 7 de peligro, de 6, porque si lo pasamos, dice que va a ser error. Tiene que ser este número más alto, el cross level, para mostrar el indicador. Vamos a guardar, ya lo cambiamos. Estamos mostrando las configuraciones. Hundimos F7, ¿veis? Y si nos metemos en el agua, no nos tiene que mostrar. Miren, eso indica que la luz no llega hasta acá y si hay enemigos que se puedan spamear debajo del agua, como los ahogados, se van a spamear. O en las zonas donde tienen que spamearse. Si ponemos buena iluminación, ya sabemos que no se va a spamear nada. Vamos acá a una cueva con iluminación artificial. A ver, creo que por aquí es. No es artificial, tenía lava. Miren. Rojo. Y este debajo de... O sea, que aquí, por aquí es 7. Y cuando llega a 6, miren, ahí está, iluminación debajo. O sea que aquí es seguro, ya después de esto, que esté todo rojo, es malo. Así que la antorcha, vamos a poner una antorcha por aquí, un farol. Miren, automáticamente cuando ya llega al nivel crítico donde se va a comenzar a spamear, que es después de la línea azul, o sea, aquí la roja, es que se va a comenzar a spamear. Pongamos un farolillo. Igual. Vamos a salir de aquí. ¿Listo? Ya, eso es técnicamente lo que hace la mod. Nos permite ver la iluminación y acomodar las antorchas para no tener problemas en nuestro mundo que se estén generando cosas a diestra y siniestra. Ya, con una sola teclita lo vemos y podemos configurarlo para tener mejor rendimiento. Ya, eso es todo. Así que nos vemos próximamente, compañeros. Se cuiden y chaito, dijo Mochito. Hasta luego. No se te olvide darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente a todo mi nuevo contenido y por último, comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas para que estén al tanto de lo que hay en el canal. Así que nos vemos próximamente, compañeros. Chau.